¿Has tenido un diccionario en las manos? La respuesta es obvia. Claro, pero ¿sabías qué? La palabra huevos existe y significa necesidad imperante. O que haiga está bien escrita y significa automóvil grande y ostentoso. Y que el idioma español tiene unas 300.000 palabras. Eso es. Hemos captado tu atención. Ahora, vámonos por partes. Este emblemático libro lo debemos relacionar íntimamente con el crecimiento de la humanidad, ya que lo encontramos referido en los escritos de las primeras civilizaciones del mundo, los sumerios. En sus inicios tenían diversas imágenes en las que reconocían expresiones o actitudes, como un pie, una cabeza, un animal, los astros, una cacería. A este tipo de comunicación se les llamó pictograma, calificado no propiamente como una manifestación lingüística, pero que poseía la misma equivalencia que los hombres prehistóricos daban a sus pinturas en las cuevas, una descripción simbólica de la realidad. Con el tiempo, los habitantes de la llamada Medialuna Fértil se dieron cuenta que el pictograma no les permitía expresar conceptos abstractos, hacer uso de conjugaciones verbales, exteriorizar sentimientos hacia sus dioses, describir batallas o enseñar normas de convivencia. Entonces ingeniaron lo que hemos dado por señalar como la primera aparición en el mundo de una expresión gramatical, la escritura cuneiforme. Los diccionarios surgen como una necesidad humana. Siguen siendo y siguen respondiendo a necesidades humanas. El primer diccionario conocido, el más antiguo, se descubrió hace apenas unas décadas en Ebla, que hoy podemos identificar esa región como esta zona de conflicto que está en Alepo. Y ahí se descubrió que un diccionario eblaíta sumerio, que hoy se sabe que, o se puede identificar, que surge con la necesidad de permitir la comunicación entre diferentes grupos étnicos de la región. Entonces, a uno le sorprende saber que el primer diccionario fue bilingüe. Uno podría pensar que el primer diccionario fue monolingüe, pero no fue así. Fue bilingüe y responde a esta necesidad de comunicación entre diferentes grupos con lenguajes diferentes. Si bien los primeros diccionarios fueron bilingües, a través del tiempo surge la necesidad de hacer esos diccionarios que compilaban todo el acervo léxico de una comunidad o de un país. Y así van surgiendo los diccionarios monolingües, y para elaborarlos se crean academias en los diferentes países o regiones, academias de la lengua. Y ahora la utilidad del diccionario no era tanto comunicarse entre grupos étnicos, sino era una necesidad de conservar la pureza del lenguaje. Así que el diccionario pues va evolucionando conforme el tiempo, y esta es una de sus aplicaciones: comprender o hacer llegar la erudición a un público mucho más abierto. Digámoslo de esta manera, el diccionario también cumple con la función de democratizar el conocimiento. Es un referente siempre, un referente de la cultura, es un referente de la erudición, es un referente intelectual, es un producto intelectual, y así ha venido evolucionando a través del tiempo. Así es como nacen las primeras recopilaciones de caracteres en tablillas de arcilla, que daban significados, definiciones, antecedentes de las locuciones. Podríamos decir que funcionaban como un inicial diccionario. Las tablillas diccionarios se resguardaban en bibliotecas debidamente catalogadas, donde se rotulaba con la serie, el número de tablilla, el año del gobernante, la ciudad, sin olvidar el nombre del escriba. Además de la consulta, servían para que los especializados enseñasen a futuros escribas. Sabemos lo anterior por los descubrimientos de la biblioteca de Asurbanipal en la ciudad de Nínive, construida alrededor de 1800 a.C., y mencionada por el profeta Jonás como una ciudad grande, sobremanera, de 3 días de recorrido.
las excavaciones de 1847 por el arqueólogo inglés Austin Henry Layard llevaron a la luz 22.000 tablillas de arcilla en las que se particularizaban gramática, tratados de matemáticas, astronomía, religión, arte, magia, literatura y, desde luego, lo que hoy en día definimos como diccionarios. Estas tablillas son calificadas como la colección más completa en escritura cuneiforme halladas hasta ahora. Desde ese tiempo, los diccionarios se volvieron esenciales en la vida de los humanos, al grado que el griego Filetas de Cos escribió sus glosas desordenadas, donde explica los textos homéricos porque en su época la Odisea y la Ilíada no se entendían. Al compendio de Filetas de Cos se le considera como el primer libro con rasgos de lexicografía, del griego lexicógrafos, formado por lexicos, conjunto de palabras de una lengua, y de grafein, escribir. La definiríamos como la disciplina que trabaja los principios teóricos del lenguaje para la elaboración y el análisis crítico de los diccionarios. Ya definida la lexicografía, sí podemos llamar a Marcus Berrios Flaccus como el primer lexicógrafo latino por su enciclopedia De Verborum Significatum, sobre el significado de las palabras. Para los años 1030-1060 de nuestra era, el italiano Papias de Lombardo escribió su Elementarium Doctrinae Erudimentum, en el que de igual manera ya se acercaba a un ejemplar de diccionario, en este caso monolingüe latín-latín. Pero solo hasta el año de 1225 podremos llamar propiamente diccionario a cualquier impreso que destaque de una lengua etimologías, definiciones, significados, ortografía. La palabra diccionario se la debemos al gramático inglés John de Garland porque a su texto lo tituló Dictionarius. El nombre causó controversia y tuvo la exigencia de explicarlo. Se reseña que escribió: "Este librito se llama diccionario por las dicciones más necesarias". El Códice Martín de la Cruz Badiano, aun a pesar de que no es un diccionario, es importante hacer notar que tiene un orden. Hay palabras, hay definiciones. Por lo tanto, era una guía popular en aquella época. Fue escrito en náhuatl por Martín de la Cruz. Las plantas que bellamente los tlacuilos ilustraron tienen información relacionada con la parte que se usa, cómo se usa, pero no solamente esto, sino también nos dan otros elementos, como el lugar donde viven las plantas, los animales que muchas veces viven alrededor de ellas, y una parte importante también es la receta, dado que la preparación de las plantas también involucra no solamente la parte vegetal y animal, sino también los minerales. Entonces, para la época, realmente es un libro vasto en ese conocimiento en materia médica de esa época. El Herbario de la Fe Cistacala está reconocido internacionalmente por la sigla Cista. Es uno de los herbarios importantes de México. Estamos dentro de los 10 herbarios más importantes y tenemos dentro de él las mejores colecciones del Estado de México y sus zonas aledañas. Al igual que todos los herbarios, seguimos la clasificación de la nomenclatura linneana y se ingresan a cada una de estas colecciones de acuerdo a su grupo taxonómico. Ya sabemos quién le dio nombre al diccionario y qué es un lexicógrafo. De ahí que nos iremos hasta el año de 1611, fecha en la que se publicó el primer diccionario monolingüe en castellano, o como se comentó, en una lengua vulgar. El tesoro de la lengua castellano-española, redactado por el lexicógrafo español Sebastián de Covarrubias Orozco, que inició su proyecto a los 66 años de edad y que por temor a fallecer sin que pudiera acabar la obra, a partir de la letra C, redujo su extensión. El atributo del texto, aparte del sentido profundo de las cosas, es la manera tan encantadora y sencilla de abordar las palabras que muchas se vuelven graciosas. Gocemos de algunas. Símbolo. Antiguamente, cuando entre dos personas
habían de conferir negocio grave y secreto, para que ninguno de los dos fuese después engañado por tercera persona. Arrullar. Adormecer el niño con cantarle algún fonético, repitiendo esa palabra ro-ro, y el mismo fuese con un quejidito en esa forma, adormecerle, que llaman arrullarle. Macho. Llamamos macho al animal cuadrúpede, hijo del caballo y burra, y de asno y yegua. A la hembra de esta especie llamamos mula. Había la necesidad de crear un diccionario de epónimos, específicamente en el área de la salud y más concretamente en el área odontoestomatológica. En primer lugar, porque no existía un antecedente, no existe, de hecho, todavía, ningún diccionario de este tipo en inglés, ni en francés, ni en español, por supuesto. Entonces, sí hay diccionarios de epónimos médicos en inglés, en español no existe ninguno. Los epónimos, tendríamos que dar una definición no tan escueta ni tan pequeña como la da el diccionario de la Real Academia, sino una definición un poco más libre. Digamos que los epónimos son términos que han tomado un significado diferente del origen a que se refiere. Es decir, el epónimo es un término que tiene su origen en un personaje o en un lugar y que ha transferido su significado a otra cosa, puede ser un concepto, puede ser una planta, un instrumento, prácticamente de cualquier disciplina. En medicina se utilizan una gran cantidad de epónimos para describir enfermedades, el síndrome de Alzheimer. En psicología también existe una gran cantidad, el complejo de Edipo. En odontología tenemos una gran cantidad de epónimos, como sería la morfina, como sería la espina de espí. Y como ven, tengo un epónimo grabado. Académico viene de academia. La academia la formó Platón precisamente porque daba su escuela o tenía su escuela en los jardines de Academo, que era un héroe griego. De Academo, academia y académico. Así es como vivimos con los epónimos. Por eso es que un grupo de profesores de la FES Iztacala, coordinados por un servidor, decidimos crear este diccionario que servirá de apoyo tanto para las carreras de medicina, odontología, que facilitará el entendimiento de los textos, de revistas, textos científicos, aún del internet. Me da mucho gusto que se rescate esta figura lingüística que utilizamos todo el tiempo, que nos dará mayor facilidad en el entendimiento de muchos términos en nuestro lenguaje, pero que además puede ser un motivo de diversión, inclusive, de juego con el idioma, que nos hará entendernos mejor. Posterior a la excepcional obra de Covarrubias y corriendo los años de 1726 a 1739, se publica el Diccionario de Autoridades patrocinado por la Real Academia Española, ejemplar llamado así porque participaron los escritores más ilustres de ese momento. Este trabajo es el mismo que con sus respectivas adecuaciones ha llegado hasta hoy.
podemos terminar este ensayo diciendo que los diccionarios no son aquellos libros polvorientos que guardamos en los estantes y más ahora que han sido trasladados al formato digital. Filosofía, etimología, de latín filosofía, sustantivo femenino 1, 100. Sin duda afirmamos que ellos permanecerán por siempre llenos de vida. Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor. Serán palabras tan hermosas